lavar el uniforme. Hola, mis amores, ¿cómo les fue? Bien. ¿Cómo les fue en la escuela? ¿Tiene sed? ¿Y tiene tareas? Sí. Sí. Allá está el vasito con juguito. Tómese un juguito. ¿Y usted cómo le fue, mi amor? ¿Bien? Sí. Quiero ir a ver televisión. ¿Quiere ir a ver televisión? Venga, vamos, si se pone a ver televisión con la niña mientras yo me voy a lavarle los uniformes. Despacho a las niñas para la escuela, mi esposo para el trabajo, estar pendiente pues de la casa, tener todo el día para cuando los niños lleguen de la escuela y de las guarderías, vendemos comidas, entonces nos mantenemos pendientes de que pidieron un almuerzo, de que pidieron una comida, que un tamal, que una bandeja de chorizos. Entonces esa es la rutina de nosotros. Más que todo, pues, en sí la mía, estar pendiente pues de que los clientes me llaman: doña Blanca, por favor, necesito eso, doña Blanca, necesito lo otro. Tanto pendiente de mi rutina como de mis hijos también. Me encanta mucho la manualidad. Mire, están pensando en la viejita haciendo de comer, vean, un jugón de leña, vean, como la mamita. Mira como pinta de leña. Como el de la mamita. Básicamente el canal acá lo mantenemos prácticamente mediodía. Porque entonces en el mediodía que estamos, nosotras pues que somos las mamás de los niños, estamos prácticamente solas, viendo por ejemplo la programación, que en el día programación de agricultura, para los esposos de nosotros que trabajan en campo, después de que llegan los niños la programación de los niños, nos gusta mucho porque también da integraciones para los discapacitados, entonces nos mantenemos muy al pendiente del canal, más que todo las informaciones que dan, de todo eso en sí, es muy interesante. La invitación es para toda la población jardineña, en todas partes, porque la idea es que todos veamos el canal, no solamente que RCN, que Caracol, no, en sí mucho el canal, porque en el canal vamos a ver, como vuelvo y les digo, muchas informaciones interesantes. Por eso es importante el canal, porque vamos a ver todo eso. La idea es que veamos la programación que va a haber en el canal, las que hay y las que van a venir, porque la idea es que está muy buena y la idea es que mejore, porque van a haber programaciones excelentes, muy buenas, tanto para los adultos como para los niños.